Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo video. Gracias por acompañarme el día de hoy, chicas. El día de hoy voy a preparar un jabón para lavar los trapos de la mesa. Les aclaro, no hace espuma, pero limpia muy bien, muchachonas. Vamos a necesitar lo que es una taza de jabón en polvo, del de su preferencia. Vamos a necesitar también una taza de bicarbonato y una taza de sal y 2 litros de agua, chicas. Es muy fácil y sencilla y facilísima de preparar, chicas, así que no van a batallar mucho, así que pues vamos a la elaboración, muchachonas. Vamos a poner 2 litros de agua. Van a hacer todos los ingredientes juntos, chicas, todos juntos. Ponemos lo que es el agua, agregamos el jabón. Ya les dije que es el de su preferencia, el que gusten ustedes utilizar. Vamos a poner el bicarbonato, es una taza también. Y por último vamos a agregar lo que es la taza de sal. Yo tengo sal de grano, pueden usar la que ya viene, sal de mesa normal, la refinada, o esta de grano. Yo porque tenía esta de grano y es la que le voy a agregar yo. Vamos a ir disolviendo bien. Después podemos utilizar lo que es la licuadora o la licuadora de mano. Yo voy a utilizar la licuadora de mano, chicas. Créanme, es muy buena para lavar los trapos de la mesa. Para lavar ropa no tanto, no me gustó. Pero sí para lavar los trapos de la mesa, les digo, no hace espuma. Pero es muy bueno, limpia muy bien, muchachonas. Tenemos que disolver bien todo, que quede bien incorporado lo que es la sal y el bicarbonato, muchachonas, porque si no se les va a quedar sentado y no les va a funcionar la mezcla. O sea, sí les puede servir, pero pues de qué sirve si va a quedar sentado lo que es la sal o el bicarbonato. Así que tenemos que disolver con paciencia. Como les digo, de aquí vamos a sacar nada más los 2 litros, porque, pues, bueno, yo lo hice para 2 litros porque nada más lo uso para los trapos de la mesa. Espero les quede claro que no hace espuma, sí, porque a veces hay personas que me ponen, es que no me salió, es que no me hace espuma. Pues tenemos que tener tener paciencia, sí, en disolver, darle su tiempo. En lo que es la meneada, como les digo, yo por eso utilizo también la licuadora, para que se alcance a disolver perfectamente, que se integren todos los ingredientes bien, y verán que sí les va a salir. Al último nos sale una mezcla así como espesita. Tal vez alguna no les vaya a salir, estoy aclarando, porque no le batimos bien, no meneamos bien y no se incorporan bien los ingredientes. Sí, porque muchas veces, como les digo, hay personas que nos dicen, no, pues es que a mí no me sirvió, que hubo una persona que me dijo que era un mugrero, un jabón que hice. Pero pues es que no es culpa de nosotros, es culpa de ustedes. Aquí tengo yo mi licuadora de mano, la voy a estar utilizando yo. Les digo, ustedes pueden utilizar ya sea la licuadora o lo que gusten ustedes. Porque con la cuchara se batalla mucho para disolver, chicas. Y más porque pues está en frío, obviamente lo ponemos directo, no lo estamos disolviendo en agua, por eso. Así que vamos a utilizar la licuadora y vamos a licuar bien, a molerlo, y molerlo yo. Perdón, chicas, vamos a tratar de incorporarlo más bien. Sí nos vamos a llevar un ratito, ¿sí? Un ratito, un tiempito, sí nos vamos a llevar porque, pues como les digo, o sea, hay que disolver bien. Para que queden bien integrados los ingredientes. Ahí como pueden ver ya se está notando lo espesito que va a quedar. Ya tengo mucho en esto y no les he podido hacer rutina de lavado. Les voy a explicar el por qué. No tengo lavadora. Y en el lavadero donde yo lavo,
no se puede enjuagar, tengo que enjuagar en botes, no tengo un espacio para enjuagar. Así que no, por eso no he hecho yo mi rutina de lavado. Estoy esperando a tener a tener lavadora. Observen bien, chicas, así nos va a quedar. Bueno, ahora les voy a hacer yo prueba aquí. Vamos a agregar jabón a mi trapo de la mesa. Está un poquito negrita, chicas. Va a sacar mucha mugre, miren, ahí lo ven ustedes. Sale negra, negra sale el agua. Miren, no hace espuma, como les digo, pero limpia muy bien. Sí, de verdad, sí se los recomiendo. Limpia muy bien. Hubo un comentario también en otro video donde dice que no lo limpió el jabón, lo limpió la tallada. No, no es cierto, porque no hay ningún jabón que quite... Son contados los jabones, vaya, que quiten las manchas, que limpien la ropa. No todos los jabones hacen limpieza. Si así fuera, pues utilizaríamos cualquier tipo de jabón, ¿no? Bueno, pues vamos a seguirle poniendo tantito. Y seguir tallando. Ahí pueden ver cómo va saliendo la mugre del trapo. Sí lo despercude muy bien, chicas. Ahí lo pueden ver ustedes. Sale negra la ropa, el agua, sale negra, negra. Bueno, chicas, pues es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mi video. Es una receta muy, muy sencilla, pero muy buena. Sencilla y, pues, más que nada que si no limpia los trapos de la mesa. Les digo, yo la ropa no me gusta, no sé. No, la verdad no la he probado yo en ropa. Pero en los trapos de la mesa sí, los limpia muy bien aunque no haga espuma. Bueno, chicas, pues muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Que Diosito me las bendiga donde quiera que estén. Si les gustó mi video, regálenme un like, compartan y suscríbanse quien aún no lo ha hecho, chicas. Nos vemos en otro video más, chicas. Bye.